Hello, good evening, everyone. Good to see you one day more, and that we are getting started a week more, right? So, how are you? How's your day going? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Qué gusto verles en un nuevo inicio de semana. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué tal? I'm fine, thank you. Fine, that's awesome. So if you are fine, that's really good, right? Si están bien, pues me alegro mucho que estén bien. So we are going to get started today. Vamos a comenzar hoy, right? We are having today's class, which is Monday the 30th. We are going to get started unit number 2, right? Esta noche o esta día, ¿verdad? Lunes 30 de mayo. Vamos a comenzar la unidad número 2, que es la unidad la que nos toca, ¿verdad? Para esta semana. ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de la unidad 1 antes de que pues comencemos directamente con la unidad 2? ¿Si la tienen o estamos bien? ¿Estamos bien entonces con la unidad 1? ¿No hay preguntas de eso? Por mi parte, no, teacher. Oh, bueno, muchas gracias, Johan, por contestar. Bueno, entonces vamos a comenzar la unidad número 2, que sería esta, ¿verdad? Daily Routines, that's the name of the unit, and that's why I have this image here. So, for today's class, this is our agenda, right? We are going to describe the job position and activities that you perform every day at work, right? So this is video conference number 6. We are gonna try, right? We are gonna try to cover everything, which is the daily routines, simple present tense, affirmative and negative statements in first person, right? So that's what we are gonna be studying. So ask you that you can get concentrated on what we are going to be doing today, because basically it's going to be crucial for simple present tense, right? So esto es lo que vamos a hacer hoy, es la videoconferencia número 6, ¿verdad? Vamos a estudiar las rutinas diarias, el presente simple, y vamos a estudiarlo en afirmaciones y negativas, ¿verdad? Oraciones afirmativas y negativas en la primera persona. Luego nos vamos a mover con las terceras personas. We will have to cover this, right? Pues tener la capacidad de nosotros poder describir la posición en la que ustedes trabajan, ¿verdad? Las actividades que realizan cada día en su trabajo. So let's get started, right? I have a quick question for you. For example, what do you do, right? So this is a question that most likely some people or people that we are getting to know, they are asked regularly on what do we do at work, right? So these are basically the answers on that question, what do you do? I am plus your occupation, right? I work at the name of the company that you work. I work in the place of the company, the place in the one that you work, and I work for. It will be like an organization, like a bank, an academy, etc. Right. So I have a great example here. For example, I am a teacher. I work at Inglés Corporativo. I work in my house, right, because we are based on online, and I work for an academy, right, which is an academy, this one. So this is basically the answer on these type of questions that you have on what do you do regarding to your job, right? Tenemos acá una pregunta, ¿verdad? Y esto solamente es para que comencemos. Tenemos en este caso la pregunta what do you do, o qué es lo que haces o qué te dedicas, ¿verdad? Esa es la traducción de la pregunta. Aquí hay varias maneras de contestarlo, ¿verdad? Puede usted contestar con I am y usted va a poner la ocupación que usted tiene. I work at, usted va a poner el nombre de la compañía en la que usted trabaja. I working en el lugar, ¿verdad? Donde usted trabaja. Y el work for, que sería en este caso la organización para la que usted trabaja. Como pueden ver acá, tienen varios ejemplos. Dice, I am a police officer, I am a teacher, I am a student, right? Here I forget something.
Aquí tienen otra. I work at Coca-Cola. I work at General Motors, etc. Right? I work in a school. I work in a hospital. Or I work for the government. I work for the BBC. So these ones are some of the answers that you can give. What are you gonna do? ¿Qué es lo que van a hacer? I would like you to take this example as well as mine, and you can do it by your own, right? So with your own information. So as well as the example that I have here in my left side of the slide, I would like you that you can do it for your own, right? So, and you can tell me what do you do. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que hagan el mismo ejemplo que yo tengo acá, pero con su información, ¿verdad? Entonces, que me digan su ocupación, en qué o a dónde trabajan, ¿verdad? En qué lugar ustedes trabajan y la organización para la que ustedes trabajan, ¿verdad? Ahí puede poner usted, en el caso de la organización, a bank, lo que usted me quiera, an enterprise, una empresa, ¿verdad? Etcétera. So, lo mismo que yo tengo acá, deseo que ustedes lo hagan, pero con su información. ¿Se puede? Sí. Yes, teacher. So, is that okay? 5 minutes. ¿Están bien 5 minutos? Okay, teacher. Okay, so you got 5 minutes then. Tienen 5 minutos okay. Entonces. Okay. You let me know when you are ready, if you are already ready. O sea, me dejan saber si están listos. Si es que están listos, si no, pues esperamos otro momentito más. Ok. Yo estoy listo. Listo, ok. So, compártanos, por favor. Ok. In occupation, I am a seller. All right. Okay. At work at Omni Music. Okay. In work in the salary room. Okay. And I work for private company. Private company. Okay. Thank you very much. Okay. Good job. Thank you. Okay. Thank you. Who else would like to participate? ¿A quién más le gustaría participar? Hi. I am finished.
teacher. You finish, okay. So I'm gonna have Johan and Lady after that. Go ahead, Johan. I am a accounting assistant. Okay. I work at Cafe Siva de RL. Okay. I work in office. Okay. And I work for private company. Thank you. Private. Private. It's gonna be private. Yes. I'm gonna remove this one, guys. Go ahead, Johan, continue. In the meantime, I'm taking off from my face this one, right? Go ahead. I work English. I work in data products company, and just that. That's all. All right. Thank you very much. Thank you for both of you, right? Thank you. Who else? Who would like to participate? ¿A quién más le gustaría participar? No one else? Nadie más? Okay. Nadie más. Wow, you're silent today, right? Okay. So if there is no one else, right, just remember about this. Every time that you are asking or being asked on what do you do, right? So you can answer in these different ways. Cada vez que les preguntan, ¿verdad? What do you do? Ustedes pueden contestar de esta manera. Sería como que una manera bastante, pues, en este caso, bien extensa de contestarle a alguien, ¿verdad? O de darle, en este caso, información acerca de usted. So, vamos a continuar entonces. So, besides this, I have those for you, which they are job positions, right? In this one, you have this one on your virtual manual, which is in the page, I'll let you know in this moment. It's in the page number 19 of your virtual manual, right? It's this same exercise, the one that I have here. So we are going to listen in the following job positions, right? And then we are going to match with the activities that we have there or the ones that we described, right? So this one, right, is bookkeeper, right? Bookkeeper, financial analyst, human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer, Once again, right? Bookkeeper, financial analyst, human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer, So here we have these six professions or, well, occupations or jobs, right? Do you have any questions regarding to them? ¿Tienen ustedes alguna pregunta concerniente a estos? No. ¿No? Tal vez este... bookkeeper, por ejemplo, ¿qué significa? Perdón. Vaya, ese en su traducción tal cual, ¿verdad? Que sería el bookkeeper, sería como una persona que guarda los libros, pero en realidad es la persona contable, ¿verdad? Es el contador o la contadora, ¿verdad? Los que tienen la contabilidad. En realidad no estoy muy segura, pero yo sé que hay alguien en este caso que
Bueno, es el contador y hay otro que lleva los libros contables. En realidad no estoy muy segura, ¿verdad? Pero de reconcerniente al área de contabilidad, si alguien está en el área de contabilidad que nos pueda asesorar, hay una persona que lleva los libros contables y no necesariamente es el contador, sino que es otra persona. Sí, es el en su traducción sería tenedor de libros, ¿verdad? Pero si no sería contador, ¿verdad? El contador, pero como les digo, el contador es el accountant y hay otro que mira los libros, pero en realidad no sé quién es, ¿verdad? No sé si es el auxiliar contable, ¿verdad? En realidad. Pero si en aquel tiempo, bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? Si hay alguien aquí de contador, se sabía que llevaba todas las empresas llevaban los libros contables, ¿verdad? Hoy es todo a través en línea, ¿verdad? O a través de hojas de cálculo, ya no necesariamente algo físico. No sé si lo siguen teniendo físico, ¿verdad? No sé hasta esta altura. También tengo duda en qué significa insurance agent. No sé cómo se pronuncia bien. Insurance agent es el agente de seguros, de la aseguranza. Sí. Ah, dice Paolita que siempre se llevan, dice. Bueno, sí, ¿verdad? Yo no, como les digo, no estoy muy enterada del área contable, me imagino que sí. Hoy sé que toda la mayoría de cosas, ¿verdad? Se llevan. Ajá, sí, como un auxiliar contable del contador. Ajá, correcto, sí. Es que yo sé que hay dos, por lo general en el área contable siempre hay dos personas, ¿verdad? Que son las encargadas. Está el contador tal cual, y está el auxiliar. Y es donde yo sabía que era el auxiliar el que se llevaba los libros. Exactamente, sí. Por eso, ¿verdad? Entonces este bookkeeper podríamos manejarlo como auxiliar contable o aquel el que pues... O el contador, ¿verdad? Que mantiene los libros. Podría ser así. Es una parte de finanzas, ¿verdad? Ahí sí no les sabría decirle debo porque no he encontrado una traducción que tampoco me dé una satisfacción a mí, ¿verdad? De decirles tal cosa. Entonces, podríamos tomarlo como auxiliar contable, ¿verdad? Este insurance agent es un agente de seguros, ¿verdad? Una persona que vende, que probablemente se gana la vida vendiendo seguros. No sé si tienen otra pregunta. No. All good, all fine. Ok, si estamos bien, entonces we are gonna do the exercise, right? So in the number one, right? This is number one. Lo que pasa es que aquí el cuadrito tapa, ¿verdad? Number one, it says, keep track of the financial accounts of the company. Which one do you think it is? En el número uno, ¿cuál ustedes creen que es? Bookkeeper, right? Yeah. Letter A. So the number two, help people and business manage their finances. Dice que ayuda a las personas y a los negocios a manejar sus finanzas. Which one do you think it is? B. All right. Knows or know the policies and regulations involved in the management of employees. Conoce las políticas y las regulaciones que envuelven el manejo de los empleados. Which one do you think it is? C. C, right? Human resources. Create and advertise the company over the social media. Right. So this one, which one do you think it is? Crea y también, pues crea en este caso, y hace publicidad de la compañía en las redes sociales. Sí. Then we have help people in companies against financial loss and manage risks. En este caso dice que ayuda a las personas y a las compañías contra pérdidas financieras y el manejo de riesgos. ¿Cuál creen ustedes? B. One is letter F, right? Do you have any question regarding to this?
question? ¿Tienen preguntas acerca de eso? No, teacher. No, teacher. Entonces estamos bien hasta ahí. Pues qué bueno que no hayan preguntas acerca de esto. This is what we are going to do, right? Quiero ver. No one has any inconvenience with the microphone, right? No tienen problemas con el micrófono, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Okay. If there are no problems, this is what we are going to do. We are going to go in groups, right? So we are going to choose, right? Or you are going to choose with your partner or trio, right? Three different job positions, right? In the job position, so you are going to place there the name, right, of the person, or in this case, you can discuss or you can just make it up the names. You can place the job position and the task that this position does, right? Oh my God, Johan is just sleeping today. Johan, you feel okay? You're tired? Yes, you're a little tired, huh? Okay, so ¿qué es lo que vamos a hacer? Con lo de los nombres, ¿verdad? Lo de los nombres lo vamos a dejar un poquito aside. Lo que yo deseo que ustedes hagan con su compañero o compañera es que discutan cuatro posiciones de trabajo, ¿verdad? Cuatro trabajos y cuáles son las cosas que se hacen en este trabajo. Al menos dos de las cosas que se hacen dentro de él, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene doctor, por decirlo así, ¿verdad? Va a tener acá doctor, dos cosas que hace el doctor, right? Check the patients, give medicine, por ejemplo, dar medicina, ¿verdad? Y así sucesivamente pueden ir llenando con cuatro posiciones, ¿verdad? De trabajo. Los nombres, no se preocupen porque no estamos en grupo de cuatro, ¿verdad? Sino que solamente quiero que pongan los trabajos acá, los que ustedes crean convenientes y dos cosas que ellos hacen o que la persona realice en ellos, ¿verdad? Vamos a ir a los grupos en este momento. Sí, estamos clear on what we are going to do. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? Yes, teacher. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Quién me explica? Vamos a colocar como los trabajos que tenemos, las posiciones en nuestra empresa y vamos a colocar dos actividades que realiza cada posición. Exactamente. Sí, muchas gracias, Abby. Puede ser de su empresa o pueden inventarlo, ¿verdad? Ahí es up to okay. You, ¿verdad? Y después vamos a regresar acá y vamos a compartir. So I'm gonna stop the sharing and let's go on the groups, ¿verdad? Vamos a ir a los grupos. Veamos acá. Y oh my God, where are they? Okay. Déjenme ver. Regálenme un segundito. Okay. Va a haber un grupo de tres. Las personas que estén con Rafita, Rafita lo va a escuchar por el momento, ¿verdad? Por un inconveniente que tiene. Entonces, ahí él solamente lo va a estar escuchando, no va a poder participar con ustedes, las personas que estén con Rafael, ¿verdad? Así que, the rooms are open, you may join. Los grupos están abiertos, pueden unirse.
Secretary, take calls, tomar llamadas y program dates. Programar citas. Y customer service, attend calls, atender llamadas. Y eso no sé cómo es. dar solución a reclamos. Resolve claims. Resolve claims. ¿Cómo? Resolve claims. Resolve claims. Mm-hmm. Resolve claims. Resolve claims. Sí. Este, Rafael está con ustedes, pero Rafael solo la va a estar escuchando. Ahorita él no puede participar, ¿verdad? Así que por si le están preguntando y Rafael no le contesta, es por esa razón. Y así escribió en el chat que estaba en el trabajo. Sí, aún está en el trabajo, es verdad, él escribió y entonces por eso decidí entrar y comentarles también, ¿verdad? Que solo lo va a estar escuchando por el momento. All right, so you might continue practicing. Ustedes pueden continuar, si gustan o si ya terminaron, ¿no? No, todavía no. Falta el... Vale, pues, está bien, continúen entonces. Bueno. Customer. Okay. Customers. Those are all. Okay. See, sí, yes. Teacher. Do you say teacher? What do you say of teacher? Teachers. He teach his student. Teach. Lo escribe teaches, porque como está hablando en tercera persona, yo le puse he teach his students. Ya lo encontré. Ok, ok, está bien. Ahorita lo comparto. Bien. Bueno, aquí está. Ok. Primero eran dos posiciones de trabajo. Era acá en el, mi teléfono personal. Vaya, aquí está. Service. Ya. Vale, solo eso. ¿Y acá? Se nos acaba el tiempo, ¿no? Sí, acá. Este, como monitorear, podría ser. Monitorear los sistemas, monitoring systems. Quiero ver. O instalar. Es que ellos dan como el mantenimiento a los equipos. Quiero ver cómo se dice. Mantenimiento. Tres somos. Somos cuatro. Somos cuatro, yeah. Ay. Bueno, yo dije secretary y a contar. En my job, I engineer, the engineer, engineer. She does, she checks the products. She checks the products and she does chequea la producción.
Products, productos, or the production. Defender a personas o clientes. Estar en una audiencia. ¿Cómo? Defend clients. Litigar es litigar. Ah. Vamos a ver. Litigate. Así dice acá. Chicos, you get out from the main session. Se salieron del grupo. Ya terminamos, teacher. Ah, me hubieran avisado antes de salirse. Sorry, teacher, no, sorry. No sabíamos. No sé. Miren que se salieron. Vamos a cerrar el grupo a los compañeros, ¿verdad? Ahorita. Ok. Como que han terminado. Entonces nosotros habíamos terminado. Sí, se salieron antes, miren pues. Salieron antes. Sorry. No se preocupen, ¿verdad? Vamos a esperar que los demás compañeros vengan y antes de comenzar con lo que ustedes estuvieron haciendo, les voy a pasar la lista, ¿verdad? Porque ya se me pasaron un par de minutos por acá. Teacher, una pregunta. No, me imagino que nos fue a buscar en nuestro salón y no nos encontró. No, lo que pasa es de que ahí aparece aparecía el breakout room solo, ¿verdad? Tiene una manera bien especial Zoom, ¿verdad? De decir las cosas, los pone como en gris cuando no están unidos a ningún breakout room. Entonces, tienen a su forma bien especial este asunto de poner las cosas. Así que, pues vamos a ver. Espero que ya todos estén por acá. Y, let's see. Abby Mejía Mendoza, you're here, right? Yes. Andrea García Romero, Andrita. Present. Thank you. Edith Hernández Chacón. Present. Eduardo García Flores. Eduardo. Not here, right? Eva Orellana Hernández. Here. Franklin Jiménez Mejía. Franklin, por aquí lo vi. There you go, yes. Jennifer Valles Portillo. Jenny. Jenny, where you are? I saw Jenny, or was my imagination? I guess so, right? Ezequiel Guzmán, you are here. Yes. Julio Caridad Valiente, I just saw Julio. Presente. Thank you. Kenny Elizabeth Rodríguez Elaya. Present. Lady Chicas Hernández, Lady is here as well. Present. Thank you. Marco Ventura Cepeda is obvious as well. Marixa is not here today, right? No, she's not here today. Miguel Mendoza Pichinte. There you go. Present. You. Engineer. Miguel. Engineer. Oh, there is a translator there. Okay, here you are here. García Martínez, you are here. Paola Mejía Hernández, you are here. Rafael is here as well. Engineer. Ah, yes, Michelle is here, right? And Joel.
siempre la llamo por su primer nombre y siempre la busco por su primer nombre y se me olvida que siempre me pone mi show. My second name is my favorite. Yo así veo y yo siempre busco y siempre se me olvida. Gracias a los que me contestaron, ¿verdad? En la segunda tanda llamo a los que no tenía presente. Thank you. So let's see, in the job positions, what do you have? En las posiciones, ¿qué es lo que ustedes tienen? Secretary. Cuénteme, ¿qué fue lo que trabajaron? Let's see. Hola, Miss. Uh-huh. Yo estaba con Rosa. Trabajamos. Yo le comentaba que yo trabajo en ventas. O sea, salesperson sería, digamos, como el primer trabajo. All right. El segundo trabajo era secretary. Okay. El tercer trabajo fue engineer. Engineer, all right. El cuarto trabajo fue supervisor. The supervisor, okay. Escójame dos de esas y dígame los tasks que le pusieron. Vaya, comentarle, justo estábamos en eso cuando a mí me cayó una llamada de mi trabajo. Ya no continuamos. Ahorita que me puse acá, ya no. Me pararon entonces. Sí. Ok, entiendo, está bien, no hay problema. Entonces veamos a alguien que tenga las task position. Muchas gracias por decirme que era hasta donde habían llegado. Les agradezco mucho. Cuando pase así, ¿verdad? Avísenme y díganme que necesitan más tiempo, aunque sea para completar uno solo, ¿verdad? But yeah, thank you. Teacher. Sí. En mi grupo hablamos de varios, pero me acuerdo de dos. Ok, dígame. Cuéntenos. Auditor. Ok. Check stay financier. Okay. En make annual inventory. Okay. En engineer, check process. Okay. Ay, eso me acuerdo. It's okay. Thank you. Good job. Muchas gracias. ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien más? Teacher. Go. Dígame. I don't remember who I was working. Who you were working with. No se acuerda con quién estuvo trabajando. But you remember what you did. Pero sí recuerda qué hicieron. Poco. Un poco. Okay, tell me, what do you remember? The nurse checks people. Okay. People and the secretary. Okay. Does report. Okay. And in my case, the engineer. Checks the products. The products, okay. All right. Just that? Solo eso? Just that. All right, thank you. Good job, ¿verdad? Gracias. Buen trabajo. ¿Alguien más que quiera participar? Hey, yo, teacher. Go ahead, tell me. Estuvimos en un grupo con Paola. Y definimos cuatro profesiones. Okay. Está teacher. All right. Teach the students. Mm-hmm. Grades exams. Okay. Nurse.
y aquí tuvimos una dificultad, no sabíamos si está correcto. How do you say inyectar? Oh, injection. Injection, injection. Pero es que esa inyectar, déjeme ver. Sí, es la que yo estoy pensando. Ahorita le digo. ¿Cuál fue la otra en el medio tiempo que le busco esa? Tenemos teacher, nurse, también accountant, y que calculate, lawyer, make, write, escritos, y litigate. Litigate, all right. Thank you. Sí, sería injection, ¿verdad? Injection. Porque la otra sería como que vaccine, pero las vaccines son vacunas. You can say they apply vaccines to people, right? Instead of the injection. So no me dice la injection. Veamos acá. Si la alcanzan a ver, o está pequeñita. Sí, se ve. Sí, se ve. Creo que ya no la van a ver porque la hice más chiquita. There you go. Injection. Así sería. De inyectar, ¿verdad? Algo o alguien. But yeah, thank you very much, Michelle, for letting me know. Do you have any other one? ¿Alguna otra? ¿O solamente esas? Solamente esas. Solamente esas. Ok. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? ¿O hasta ahí estamos set? Nosotros quiero ver yo con José Guzmán. Le voy a decir dos de las que hicimos, que es police officer, catch bad people. And nurse, take care of patients. And seller, server customers. That's it. So that's a dos. Tres. Police officer, nurse, seller. Y en teacher, que creo que alguien lo dijo por ahí, que teach students. Yeah, they say it. Thank you. Yes, that's true. Thank you very much. Do I have someone else? ¿Tengo alguien más? No? Okay. So if I don't have someone else, we are going to try to do a listening practice, right? Vamos a intentar hacer una práctica de listening online. This is one of the, basically one of the links that you have in the book, right? Este es uno de los links que ustedes tienen en el libro. Is this link. Right. Es este link el que nosotros vamos a escuchar ahorita. So this is what we are going to do. Let me know if you are able to see it. ¿Sí lo pueden ver? Yeah. Yeah. Okay. So this is a listening test, right? You can do it as well by your own. What are we going to do? We have to listen the report, right? Which is this one. It's in here. And we need to choose, right? What type of job they are talking about, right? We have the host, band teller, say, chef, I'm sorry, professor, therapist, firefighter, software program, accountant, manager, right? Police officer, truck driver, landscaper, teacher, travel agent, tour guide, secretary, telemarketer, sales associate, electrician, bus driver, hotel clerk, host, dishwasher, server, taxi driver, mechanic, sales manager, right? Ticket agent, flight attendant, and pilot, right? So these, here we have 10 and we have different positions, right? What are we gonna do first? We are gonna listen in first and then we are gonna start answering, right? So by listening first, keep in mind what are you gonna be looking about.
first of all, and then in the second round, we are going to choose, right? Which one will be the correct one. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar primero, ¿verdad? En este caso, primeramente vamos a escucharlo y después vamos a empezar a marcar. Se lo vamos a escuchar dos veces, ¿verdad? Pongan atención acerca de lo que hablan para que podamos marcar la correcta. Ustedes me lo van a ir diciendo. Primero lo vamos a escuchar todo y después vamos a empezar a marcar uno por uno. Let's see. Number one. Sí, pueden oírlo. Yes. Yes, okay. Yeah. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. ¿Qué ejercicio es, perdón? ¿Cómo? ¿Qué ejercicio es? Oh, es un ejercicio del libro, ¿verdad? Es un link que ustedes tienen en el libro, es este. Si ustedes se fijan en el libro que les mandé, van a tener ciertos iconos. Cuando les aparezca este icono es para que ustedes puedan escuchar. Solo le dan clic al link, inmediatamente los va a llevar. Es este de acá. Uh-huh. Es ese ejercicio. Ok, let's see. Let me try to go back and restart it. Number one. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Okay. Number three. My father teaches math at a university in our hometown. Number three. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. Number five, the man will explain all of the historical sites on your trip. Number six, Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number seven, he'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Number eight. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Number nine. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Number 10. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. So that one is done, right? Estamos listos entonces. Ya escuchamos la primera y alguien nos regaló la primera en este caso y lo vamos a poner por segunda vez. Si ustedes se fijan, les está dando tiempo, ¿verdad? Para que vayamos contestando. Así que vamos a intentar hacerlo en el tiempo que nos dicen. So let's see. Number one, he really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Which one it is? One, two, three. Number three. 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 Thank you. Right, there we go, right? As you might see, it's telling us that we are correct. Let's see. Okay. Number two. My father teaches math at a university in our hometown. Which one? Wow. I think it's professor. Thank you. Yes. Number three.
I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Which one do you think? One, two, or three? One. Number one? Number four. Right. She carries a gun for protection as part of her job. We said that it will be number what? Sorry? One. Number one. We said number one. They say number one, right? And it's the one that we choose. But they said we tried, right? Now we're downtown. It's an accountant, right? Aquí nos muestra si estamos en lo erróneo o en lo correcto. ¿Qué les pasó ahí? En esa, ¿qué los confundió? Yo creo que fue cuando dijo program. Software program, ¿verdad? Yeah. Ahí les llevó a la confusión. Pero fíjense que dijo algo bastante impresionante, bastante al principio, ¿verdad? Dijo financial records. ¿Y quién es el que lleva los financial records? Solo el contador, ¿verdad? Entonces esa, pues ahí tuvimos el puntito malo. Let's go. She carries a gun for protection as part of her job. Which one? One, two, or three? One. Good job. Number five. The man will explain all of the historical sites on your trip. Which one do you think? One, two, or three? Three. Okay. Number six. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Which one do you think? One, two, or three? One. One? Uh-huh. Number seven. ¿Cuál va a ser? One. Three. Sure? Compañeros? Three, I said three. You said three. Okay, alguien dice que es one. ¿Por qué uno y por qué tres? Cuéntenme. Creo que está hablando de pasar información. Está hablando de pasar información, ok, gracias. Veamos Ezequiel, usted por qué me cuenta que es número tres. Ya no me acuerdo lo que vi. Bueno, fíjense que dice que ella trabaja en una tienda de ropa, ¿verdad? Ayudándole a las personas a encontrar lo que necesitan, dice. Entonces, ¿cuál sería? ¿Una secretaria, un telemarketer o un sales associate? Three. Three, right? El sales associate. Muy bien. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Which one? Number eight. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Okay. En la siete y en la ocho, ¿cuál dicen ustedes que es la siete? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Number eight. Ooh, the woman took my order, but the food hasn't come yet. Okay, veamos acá. Number eight. The woman took my order, but the food hasn't come yet. It's light, and you can get off there. Eat. Okay, let's see. Number seven. He'll stop near the next light, and you can get off there. He'll stop at the next light, and you can get off there. Uh-huh. Which one do you think it is? Uh-huh. We are stopping the next light. ¿Ah? ¿Qué pasó? I don't understand. No entendieron esa. Dice que se detienen en la siguiente. En inglés. ¿Cómo? Lo puede decir usted, tal vez más, se lo escuchamos a usted mejor, más despacio. Okay, we stop in the next light. You can get off there.
Easy. It's bus driver. Mm-hmm. Bus driver. Ajá, bus. Yes. En esta, right? Veamos, la siguiente, la 8. Number 8. The woman took my order, but the food hasn't come yet. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Which one it is? Number 3. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Okay. Mechanic. Number 2. Number 10. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. All right. Number two. The flight attendant. There we go. So we got 9 of them correct, right? Y con esas terminamos. Terminamos con 9 de ellas correctas, debido a esta. Ustedes me dijeron software programmer, right? But it's the accountant. So we gotta pay attention. Con esto pueden ustedes practicar su listening, ¿verdad? Esta página no solamente tiene este listening, sino que tiene muchísimos más. Así que son gratuitos y ustedes los pueden ver, ¿verdad? Este porque es el de la clase prácticamente. Do you have any questions regarding to this? ¿Tienen preguntas acerca de esto? No? No. All right. So that's good then. Entonces estamos bien. Let's go back to the main class. Entonces nos vamos a ir ya directamente a lo que nos toca en esta hora para lo de grammar, right? Which is simple present tense, right? So this is the tense that we are going to be studying at this moment, right? Which is the simple present, right? The simple present is going to be used for 4 different things. Habits, through in the present, right? Future timetables and a schedule, and a general facts and truth, right? So here we have some of the examples. I always drink coffee at work. She get up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. True in the present, right? He works on Wall Street. He is 60 years old. We live in New York, right? General truth or facts, right? The earth is not flat. The sun rises in the east. The water boils at 100 degrees centigrade, right? So as well, future timetables and schedule. My train arrives tomorrow. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. So here we have the 4 of the uses for the simple present tense. So basically as the verb be, right, we have different uses on it. Y acá tenemos pues lo que es el presente simple, ¿verdad? Que es lo que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Esos son los 4 usos que tiene el presente simple. Se va a utilizar para hábitos, para cuestiones que son verdad durante el presente. Bueno, lo que son verdades en general o general facts, ¿verdad? O hechos ya pues establecidos prácticamente para el futuro cuando usted ya tenga algo arreglado o esté calendarizado, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, los schedules que sabemos que son los horarios, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros no podemos cambiar o no se cambia, sino que se mantiene de esa manera. Tienen ustedes acá ciertos, pues en este caso, ciertos ejemplos que tiene esta imagen. Dice, I always drink coffee at work. Siempre bebo café en el trabajo. She gets up at 7 a.m. every day. Ella se levanta a las 7 de la mañana cada día. They usually eat dinner at home. Ellos, pues, generalmente cenan en casa, ¿verdad? Él trabaja en Wall Street cuando algo es una verdad en el presente, ¿verdad? Ella tiene 60 años, nosotros vivimos en Nueva York. Verdades o hechos en general, la tierra no es plana. El sol se levanta en el este. El agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Es lo que nos han enseñado por lo general. El futuro, ¿verdad? Con lo que son
horarios o timetables, ¿verdad? En este caso, el tren llega mañana, nosotros volamos a París mañana, ¿verdad? El lunes, perdón, y las clases comienzan la próxima semana. Entonces, estos serían como que los usos que tiene el presente simple, ¿verdad? Esta es la manera en la que se utiliza. How do you can identify the simple present tense? Most likely the simple present will go accompanied by an adverb frequency, right? Por lo general, el presente simple se acompaña de un adverbio de frecuencia, como es este, always, o un time marker, every day, ¿verdad? Usually. Entonces, por lo general, a veces vemos junto con ellos este tipo de palabras, el siempre, cada día, usualmente, ¿verdad? Cuando tenemos ya algo arreglado, puede que tenga un día de la semana o tenga tomorrow, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven alguna palabra como always, every day y usually, pueden saber que ahí hay un presente simple, ¿verdad? O dependiendo del uso que tengan. Pregunta que tengan acerca de esto. If you have teacher, any question, diga. What is the difference between timetables and schedules? Las timetables. Las timetables, por lo general, en este caso, solo son las tablas así como las de los vuelos en los aeropuertos, que dicen hora de llegada, hora de partida. Entonces, esas son las timetables. Los schedules, por lo general, van de lunes a viernes o dependiendo cómo se trabaje, calendarizados. Entonces, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Son horarios. Entonces, no tienen una diferencia así tangible tal cual, ¿verdad? Que nosotros podamos decirlo. En realidad, las timetables las he visto más como en los aeropuertos, ¿verdad? Las partidas y las llegadas de los vuelos y también dentro de trabajos, ¿verdad? Que se proponen hacer dentro de un mes, una semana, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a trabajar en una semana? ¿Qué es lo que van a trabajar la siguiente semana? Y así sucesivamente. En la mayoría de trabajos, ¿verdad? De trabajos investigativos, ellos se ponen un tiempo, esas son las timetables. Y los schedules literalmente ya van de lunes a domingo y usted decide ahí cómo van a trabajar, ¿verdad? No sé si me explico. Yo creo que en muchos, digan. ¿Son sinónimos entonces? Es la pregunta. Podríamos decir que sí, pero no realmente. Y que fíjese que las timetables literalmente funcionan como mensuales porque los calendarios o los plazos no son iguales. ¿Cómo le explico? Déjeme ver si encuentro un ejemplo de una timetable. Porque los horarios es como el horario que ustedes, los schedule, es como el que nosotros teníamos en las escuelas. No sé si ustedes lo recuerdan. Cuando íbamos a quinto y a todo eso, ¿verdad? Que nos decían, tal día le toca el aseo. El aseo, ¿verdad? O etcétera, ¿verdad? Los diferentes subjects que teníamos. Entonces, esas eran nuestras prácticamente, ¿verdad? Nuestros schedules, ¿verdad? Nuestros horarios, ¿verdad? Y en cambio, las timetables, déjenme ver si les encuentro una de lo que les quiero decir. Es como una programación o así. Es como una programación, pero no se los encuentro, fíjense. Es que las timetables se ven más tangibles en las personas. No sé, ¿verdad? Si conocen a alguien que se ha hecho ahí por ahí un trabajo de grado o en la escuela cuando nos ponían a hacer el trabajo de seminario, que nos decía el de seminario que teníamos que hacer una timetable. Esa es una tabla de las actividades que usted se va a planificar. Esas son las timetables. Parecen horario, pero no es un horario. Les voy a buscar una porque ahorita no encuentro una que para enseñarles literalmente, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia visual que tenemos de ellas?
porque si usted lo pone en el traductor o en lo que estén utilizando, le va a aparecer horario y también le va a aparecer en este caso calendario o plazos. Y si no, se le conoce más como cronograma, ¿verdad? Este timetable es un cronograma y este scheduling es el horario, literalmente. Así se los podría definir. Y le voy a buscar uno porque no tengo acá, no me parece uno que yo quiera enseñarles para que vean literalmente. Ese horario es como las escuelas y ese timetable es un cronograma, literal. Un cronograma de actividades. Uh-huh. Gracias, teacher. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No tienen preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Okay, if we are okay, let's continue then. So we are going to have affirmative and negative sentences, right? Vamos a tener afirmaciones y negaciones, ¿verdad? En el presente simple. This one is going to be just only with the first person. Aquí nosotros lo vamos a ver solo con la primera persona al momento, ¿verdad? Simple present. So here we are going to have an auxiliary, right? And our auxiliary, it's gonna be the verb do, right? We are going to use the personal pronouns just at this moment, right? I, you, we, and they, right? Those ones are the ones that we are gonna use in this moment. So we are going to have affirmative, right? Affirmative. Okay. No, it's okay. So we have affirmative. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a tener presente simple, ¿verdad? Ese es su nombre, tal cual, presente simple. Vamos a utilizar el auxiliar tú por el momento para estos, ¿verdad? Pronombres personales que vamos a estar viendo que va a ser I, you, we, and they. El auxiliar solamente se ve presente en las negativas y en las preguntas, ¿verdad? En otra parte de la oración o en la oración afirmativa, nosotros no vemos auxiliar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener. So here we go with the affirmatives, which is the parent. The parent is going to be the subject plus an action verb. Plus the complement, plus the point, right? That it will be the parent, right? So we are going to have the subject plus the complement plus the point, right, at the end. So let's make some examples. I teach my students, right? Another one, they read the books, for example. Which one? We help people. You for the company. Por ejemplo, ¿verdad?
Yo le enseño a mis estudiantes, ellos guardan los libros, ellos, nosotros ayudamos a personas. Tú compras, pues en este caso, goods serían como, pues los, déjenme verle la traducción ahí. I forget it in Spanish. Sorry about that. Los goods. Los bienes, mercancías, ¿verdad? En este caso son productos, mercancía, ¿verdad? Tú compras la mercancía para la compañía, ¿verdad? You buy goods for the company. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? O un par de ejemplos con lo que pueden ustedes utilizar. Ahora bien, esos solamente son ejemplos, ¿verdad? Así bien random, como por ejemplo de trabajo, ¿verdad? De algunos par de trabajos. Si ya yo quisiera hacer algún otro ejemplo, ¿verdad? Ustedes me dicen si están copiando y si me puedo mover para no estorbarles ahí. ¿Me puedo mover o todavía no? Yeah. Sí, teacher. Ok, entonces, estos ejemplos, ¿verdad? Son como que bien random para lo que nosotros estamos haciendo, que sería de trabajo. Ahora bien, con lo que nos interesa, las rutinas diarias. Acá con la rutina diaria va a ser bastante sencillo, ¿verdad? Porque puedo tener muchas, muchas oraciones. Por ejemplo, I wake up at 7 a.m. Por decirlo así, ¿verdad? I get up at 7:15 a.m. Sería. I take a shower. I brush my teeth. I brush my teeth. I take my breakfast. I brush my teeth again, for example. I walk to the bus stop. I take the bus. I go to my job. I get online and start to work. Ya se los hago más pequeño para que lo puedan ver. ¿Sí lo miran mejor así? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Sí? Yeah. Yeah, okay. So this is will be like a kind of a daily routine, right? It's not true, right? Basically just making up some examples. Regarding to this, as you might able to see, we are going to have the subject, an action verb, and the complement, right? The complement might be time, might be a place, might be another noun, anything that you would like to, right? So here, these are basically the verbs that we use to describe our daily routine. We are going to see it later on, a complete daily routine in the one that you can use, right? So this is will be basically the pattern that you are going to be using to create in affirmative sentences in the simple present tense. It's not only used for daily routine, as you have seen before,
in the uses, but is the most common thing that we do with distance. So aquí tenemos, ¿verdad?, un par de oraciones o varias oraciones concerniente a la rutina diaria, que es lo que nosotros vamos a estar viendo. Si ustedes se fijan, tienen un sujeto, ¿verdad?, que sería el I, ¿verdad?, en este caso, mi persona. Tienen un action verb, que es wake up, y al final van a tener un complemento. El complemento que ustedes eligen tener es el que ustedes quieren, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos una hora, acá tenemos un noun que es breakfast, ¿verdad? O my breakfast al final. En este caso, lo que nos determina el presente simple, acá es solamente que se utiliza un verbo totalmente diferente al be, ¿verdad? Ya no estamos diciendo ser o estar, sino que ya estamos literalmente haciendo algo o tenemos acciones. ¿Cuáles son los action verbs? En este caso, los action verbs son todos aquellos los que nosotros, pues, actividades que hacemos, ¿verdad? Leer, comer, jugar, ver televisión, ¿verdad? Escribir en la computadora, por ejemplo. ¿Qué? Jugar en línea, play video games, ¿verdad? Todas aquellas actividades que usted hace, caminar, ¿verdad? Tomar el bus, etcétera. Todo eso que lleve esa clase de actividades que involucre algún movimiento, ya no un estado, ¿verdad? Van a ser action verbs, ¿verdad? A eso se le denominan action verbs o verbos de acción, ¿verdad? Permítame. Entonces, son todos esos los que nosotros tenemos, ¿verdad? Action verbs. Y así es como se utilizan. Acá, como ustedes pueden ver, no hay ningún cambio. Pueden cambiar de cualquier pronombre personal. Usted puede cambiar el pronombre personal. You, por ejemplo, they, ¿verdad? Solo que casi al cambiarlo ya no va a tener tanta concordancia, pero para efectos de hacer, en este caso, el ejemplo, ¿verdad?, nosotros lo tenemos aquí. Y si usted se fija, el común denominador es que el verbo se queda en su forma base, ¿verdad? No tenemos ningún cambio. Esta es la forma base del verbo, ¿verdad? No sugiere ningún cambio. Entonces puede utilizar en esta parte, ¿verdad?, estos cuatro pronombres personales, que son los que estamos viendo ahorita. Estos cuatro pronombres personales los puede utilizar y no va a tener ningún cambio su verbo, ¿verdad? Usted puede utilizar cualquiera dependiendo de lo que quiera expresar. Si alguien tiene alguna pregunta, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, teacher. No. ¿Estamos bien hasta acá? Todo claro. ¿Todo claro? Ok. Sí, es. Ok. Si estamos todos claros, pues vamos a lo siguiente. Después de las afirmaciones, nos vamos a las negaciones, ¿verdad? Nos vamos a ir a las negative. So, acá nos va a cambiar un poco. Okay. And we are going to check this one, right? Y lo vamos a hacer más grandecito. Let's see. So as you might be able to see here, this is will be the negatives. In the negatives, you are going to have the subject plus the auxiliary do, right? Which is going to be the do.
I'm gonna place it here as an auxiliary, right? The auxiliary do plus the not plus the action verb, right? Here, once again, base form, forma base, ¿verdad? Plus the complement plus the point at the end. So it's gonna say you don't wake up at 7 a.m., right? That it would be the negative. Or you can have they do not get up at 7:15 a.m. So it depends on you, right? How it's gonna be doing. Remember, this option is just only for a speaking form. If you're gonna be writing down, please write down everything or the complete form, right? So, ¿qué es lo que tenemos acá? Las negativas, ¿verdad? Lo que comentábamos al principio. En las negativas vamos a tener presente el auxiliar que va a ser el do, ¿verdad? Entonces vamos a tener el sujeto, el do, ¿verdad? El auxiliar más el not, más el verbo de acción o los action verbs en su forma base, más un complemento, más un punto al final. Entonces acá tenemos you don't wake up at 7 a.m. y they do not get up at 7:15, ¿verdad? Que era la rutina diaria que nosotros estábamos haciendo. Entonces, ¿qué era lo que les decía? Esta opción para hablar, por favor, utilícenla. Para escribir, no lo hagan, ¿verdad? Para escribir, solo la forma completa. A menos de que el ejercicio que usted esté practicando le esté pidiendo que lo haga así, ¿verdad? Entonces, por favor, tengamos cuidado con eso. Acá, por efecto de ejemplo, les hago la forma contractada, ¿verdad? Para que ustedes conozcan que sí se puede. Y la pronunciación es don't, ¿verdad? Don't, 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 o do not, ¿verdad? Do not. Ahí depende de usted. Preguntas que ustedes tengan concerniente a las negativas, si las hay. Tengo una pregunta. Si usamos en lugar de you, I no cambia. Por lo menos en la tos, en you don't wake up at 7 o'clock, o they don't get up. Si ponemos en lugar de they o you, ponemos I, no cambia. No le va a cambiar. Aquí tengo una con I y dice I do not. Entonces, este auxiliar se mantiene con él, ¿verdad? El do se mantiene con el I, ¿verdad? A donde solamente le va a cambiar para hacer en el I va a ser en el pasado del verbo be, porque ahí sí se combina con lo de la tercera persona, que es el was, pero es en la única, porque acá se mantiene con do, ¿verdad? Lo vamos a mantener con do, I don't. Estos cuatro pronombres personales, el you, el they, el we y el I, se mantienen con don. Con tú, ¿verdad? Prácticamente con el auxiliar tú. Uh-huh. Ok, teacher, thanks. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguien más? No. Estamos bien entonces hasta acá. Yep. Ok. Sí. Pues estamos bien. Let's continue. ¿Verdad? Y entonces así se haría. Fíjense que en este dado caso, pues al continuar tenía un par de ejercicios, pero no, vamos a ver eso. Ok, so no sé si ya terminaron acá de copiar los compañeros. Ustedes me avisan porque moví de nuevo el documento, porque se me olvida preguntarles. ¿Sí puedo pasar? Sí, puede pasar, ya. Ok, aquí les voy a dejar, ¿verdad?, en la presentación esto, que es literalmente lo que estamos viendo. Modo afirmativo, modo interrogativo, modo negativo. Las interrogativas todavía no las hemos visto, ¿verdad? So, como ustedes pueden ver acá, en el afirmativo, I play, yo juego, you play, tú juegas, ¿verdad? Eso es todavía no.
We play, nosotros jugamos, ustedes juegan. They play, ellos juegan, ¿verdad? Entonces, pues, si ustedes se fijan, el común denominador es que en ellos cuatro, el do es el que va a estar presente, ¿verdad? Para que tengan una manera de estudiarlo, por lo que vamos a ver más adelante. Así que vamos a hacer lo siguiente, ya que no hay preguntas, tampoco hay dudas con respecto a esto. Antes de seguir avanzando, vamos a hacer este ejercicio. It says, unscramble the sentences with the words provided using the simple present tense, right? So, acá lo que vamos a hacer es poner en orden las oraciones, ¿verdad? Estas cuatro oraciones, les doy un minuto por cada oración para que ustedes lo puedan hacer. So, go ahead and let me know. Y déjenme saber cuando estén listos. Solo hay que ponerlas en orden, ¿verdad? Me dejan saber cuando estén ustedes listos. You're ready, no jet? No jet. No yet, okay. Ready. Ready. Okay. So the number one, how it will be? They
keep track of financial account. They keep track of financial accounts. Financial accounts, okay. I'm sorry, financial accounts of company. Okay. Over here. Do you agree? Chicos, ¿están de acuerdo? Yes. Yes, okay. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Thank you. So the next one. We don't advise. How do you say? Yes. Uh-huh. The company on internet. On internet. Thank you. Do you agree? ¿El resto de la clase está de acuerdo? Yes. Yes, okay. La número tres. Esa sería, I take note every day in the meetings. Thank you. And the last one, how it will be? Carlos and Mauricio. Give me one second. Don Carlos. Mauricio, uh-huh. Answer phone. Answer. At the reception. The reception, okay. Thank you. Thank you very much. The rest of the class, do you agree with these answers? El resto de la clase, ¿están de acuerdo con las respuestas? Yeah. La tercera, no podría ser, I take notes in the meetings every day. Sí, también. Sí, las dos posibilidades son correctas. No hay ninguna. ¿Cuál sería más correcta en este caso? Porque sí, yo la había puesto como anteriormente. ¿No? Con la anterior, en everyday, en medio. Ajá. Sí. Sí, es que depende de ustedes, ¿verdad? De este adverbio de frecuencia depende de ustedes. Si lo quieren tener al principio, al final o en medio. Porque puede decir, every day I take notes in the meetings, ¿verdad? Or I take notes every day in the meetings, or I take notes in the meetings every day. So ahí depende de ustedes. La verdad es que no va a cambiar, no cambia la oración, ¿verdad? Siempre y cuando la oración no cambie su sentido, no hay ningún problema. El problema lo tenemos cuando ya la oración ya está cambiando de sentido por una palabra que nosotros hemos puesto. Entonces este everyday usted lo puede tener al principio, al medio o al final. Si lo llegasen a tener al principio, ¿verdad? Acá lo que van a hacer es que le van a poner una coma antes de comenzar lo siguiente de la oración, ¿verdad? Al llegarlo a tener al principio. Pero eso ya sería más en este caso de mechanics. Entonces, cuando ustedes lo tengan al principio, se le pone una coma antes de la oración que le va a seguir.
Y igual, de igual manera, ¿verdad? No le cambia el sentido a la oración para nada. Bueno, preguntas que ustedes tengan. ¿No hay más preguntas? No. Ok. Como estamos viendo rutinas diarias, ¿verdad? Y es de lo bien poquito que hemos visto, porque acá pues solo vimos parte de los usos del presente simple, les vamos a poner un ritmo de rutinas diarias. Permítanme un segundo. Ok. Perdónenme y la espera, ¿verdad? Vamos a tener una rutina por acá en regarding to Sophie's, right? This is a reading. We are going to get started with the third person, which is going to be about tomorrow. But this is just somehow, right, that you can see a daily routine on it. Y esta es una rutina diaria, ¿verdad? De esta señorita Sophie, ¿verdad? Así que pues vamos a leer un poquito para comenzar a introducir también lo que vamos a ver mañana en parte. Who would like to read the first paragraph from Sophie to Healthy? Me. To Healthy. Go ahead. Sophie is 11 years old and she lives in Brighton, England. She usually gets up at a quarter to eight. She has a shower, gets dressed, and then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Healthy. Thank you. Good job. Okay. Thank you. Then we have this one, up to lunch. Who would like to read it? ¿Quién le gustaría leer hasta acá donde dice lunch? Me. Go ahead, Paola. Then she grabs her shoe bag and goes to the bus stop to catch the shelves. Go, go. Class start at 8:30 and finish at 4:30. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about 12 o'clock. Her best friend is Amy, and Sophie always sits next to her at lunch. Good job, thank you. This one, right? The correct pronunciation is school. This is a schoolmate. And let's see, the canteen, and that's it. So be careful, just school. And this is bus, right? Bus. Acuérdense que para nosotros sí es el bus, ¿verdad? Pero en realidad allá la U la pronuncia como una A, así que es bus, ¿verdad? Muy bien, gracias, Paolita, muy amable. After this, right? We got after, who would like to read a bit? Hasta donde dice a bit. Okay, after school, she returns home and does her homework. She is very hardworking. Pupil, okay. And she never misses a school. That after homework, she usually listens to music and watches television a bit. Thank you, right?
And get this one, right? It's her, 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 her. Yes, solamente esa. Bien hecho. And then we got at health and very happy girl, right? ¿Quién le gustaría leer lo último? At the past, seven easy time for dinner. Then she usually reads a book or chat with her parents for a while. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock. But before that, she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl. Thank you. So let's be careful with this one, right? It's goes. 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 Yes, no ghost, ¿verdad? Que es de fantasmas. Goes. Goes. Goes, right? 10, this one, right? It's a dinner. Dinner. Dinner, 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 ¿verdad? Y besides that, solamente eso. So, question that you might have regarding to the vocabulary on Sophie's routine. Preguntas que ustedes tengan en el vocabulario con respecto a la rutina de Sophie. Downstairs. Which one? I'm sorry. Downstairs and has breakfast. Is that too... Downstairs. Esta. Downstairs. Uh-huh. Downstairs. Baja las escaleras, ¿verdad? Baja las escaleras. Uh-huh. Downstairs son como escaleras hacia abajo, ¿verdad? Escaleras hacia abajo. Parece que la casa de Sophie es de dos plantas, ¿verdad? Entonces hay que subir y bajar las escaleras para llegar a algún lugar en específico de la casa. So downstairs. La planta baja, podríamos decir, ¿verdad? Ella baja las escaleras. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Sí, ese es. Pupil. Pupil. El pupil es el aprendiz, ¿verdad? Un pupilo. El pupilo, el aprendiz. Thanks. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Cuando dice, then she grabs. Oh, then she grabs. Después ella toma, ¿verdad? O agarra, en este caso. Grabs es agarrar, ¿verdad? Tomar, agarrar. Cuando saca de un jalón, ¿verdad? Las cosas solo pasa llevando a la muchachita. Yes. Sí, es así como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que vamos de carrera y, bueno, yo en general, si voy a salir, dejo las cosas. Y ahí solo las agarro, ¿verdad? Y meto el teléfono, lo que sea, lo último que uno mete en su cartera, en su bolsa, lo que lleve, y ya solo agarra y se lo lleva, ¿verdad? Deja esa acción de jalar así las cosas y ya ponérselas en el hombro, o si es mochila, ¿verdad? Ponerle ya su backpack. Entonces, ese es el grabs. ¿Alguna otra que ustedes tengan? No, teacher. No. Teacher, I got a question. Esta donde dice la pronunciación correcta, esta es after o after? After cool. After. 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 Uh-huh. After. Okay. Sí, ahí la lleva toda, ¿verdad? Ahí va toda, va tanto la A como la T. After. After. Ok, gracias. Bueno. ¿Tiene alguien más alguna otra pregunta? ¿No? Ok. No, so, teacher. Let's see. Go ahead. No, teacher. No. Ah, ok. It's okay. All right. So, let's see, right? So, here we have some questions regarding the Sophie's routine. We are gonna do it tomorrow because it's the time that we are going to be studying sentences, right? What I would like you to do at the moment, I would like you that you can tell me at least 4 sentences of your daily routine, right? Before that we go. So I will give you 4 minutes so you can go ahead and do the sentences or as many sentences as you can in 4 minutes regarding to your daily routine, right? That at least that might contain just, for example, coherence, right? That might contain coherence.
So it has to go from point one to point two and so on. So, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Les voy a dar 4 minutitos para que puedan escribir tantas oraciones como ustedes puedan de su rutina diaria. Tienen que tener coherencia, ¿verdad? No primero se van a, primero se van a tomar el café y después me van a levantar, ¿verdad? No, que tienen que llevar la coherencia, ¿verdad? Que sea un poquito así como la que tenemos acá como Sophie, no tan detallada, pero sí que lleve un poquito de coherencia. Así que 4 minutos para que lo hagan y después regreso con ustedes para ver sus ejemplos, ¿verdad? ¿Qué es lo que han trabajado? Go ahead. If you have any question, I'll be here. Dale un segundito. Okay. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? ¿Sí? Yeah. All right. All right, go ahead. Yes, it is. Okay. How do you say immediate? How do you say, perdón? Immediate, o sea, como immediate. Immediate. The half. Okay. Half. Mm-hmm. Half. Past, y ahí usted decide, ¿verdad? Si son las y media pasada, ¿qué momento, ¿verdad? Las 3, las 4, las 5, etcétera. O simple y sencillamente, si quiere decir y medio, el teri, ¿verdad? Que es el 30. 7:30, 6:30, 5:30. Para decir usualmente, es la misma palabra usually. Usually, sí. Esa usually. Es la misma palabra, usually. Sí. Es la misma palabra. Es la misma palabra, sí. Okay. Thanks. Usualmente. Uh-huh. Usually. Okay. ¿Ustedes, menticas, están listos o todavía no? Sí. Okay, Paulita, what do you have? Ay, no debí decir. I grab a 5:30. Okay. I go to take a shower. Mm-hmm. Then I dress. Okay. I never can take my breakfast. Okay. At home. Okay. Then I go to take a bus. Okay. And I go. And that's and it. Go. Yes. All right. Thank you. Good job. Thank you. Who else? Who would like to participate? Hi. Go ahead. Okay. I'm 42 years old, mm-hmm. and
and live in Santa Ana City. Okay. Usually get up at 6 o'clock a.m. Okay. And take a shower and drink a cup of coffee. Okay. And run to my work. And you run to your work, okay? Yeah. To take the bus to your job, okay? Yeah. All right. It's all. And that's all. All right. Yeah. Thank you. Who else? ¿Quién más? Yo, teacher. Go ahead. Okay. I get up 4 a.m. I take a shower. Okay. I get dressed and brush my teeth. Okay. And then I go to the bus for my work. Okay. Only. And that's it. All right. You take the bus for your work. All right. No problem. Thank you. Good job. Who else? ¿Quién más? Nadie más. That teacher. Go ahead, Cholham. Well, firstly, I wake up early in the morning. Okay. And I get up around 5 a.m. Okay. And then I take a shower and I got home and then I take the microbus and after I arrive to my work around 6:20. Wow, and too early. I start to work around 7 a.m. All right. And at noon, I eat my lunch. All right. That's it. Okay. Thank you. Good job, Johan. Good job. Thank you. Who else who would like to participate? ¿A quién más le gustaría participar? Just to close. Para cerrar. Me. Go ahead. Me. Okay. I wake up at 6 o'clock. I get up at 10 a.m. I take a shower. I brush my teeth. I take my breakfast, I brush my teeth again, I put on my clothes and shoes, okay. And then I go to my job riding on my bike. I leave my job at 4 o'clock and I come back home again. All right, thank you. Thank you very much. Good job, Ezequiel, thank you. So just to close, right, thank you for everyone who has participated. Gracias a todos los que han participado, ¿verdad? Y recapitulando, entonces, el día de hoy lo que vimos fueron, pues, prácticamente parte de las rutinas diarias, ¿verdad? El presente simple con los nombres, ¿verdad? En este caso, las primeras personas, tanto plurales como singulares, en forma afirmativa y negativa. Todavía no hemos visto preguntas, ¿verdad? Así que veamos acá. Recordemos que era el presente simple. Decíamos que era para hábitos o rutinas diarias. Pues ya teníamos cronogramas, horarios, ¿verdad? Y también hechos simples. Y vamos a utilizar el auxiliar, ¿verdad? Eso lo van a ver de los presentes para adelante. Van a empezar a ver que todos tienen su auxiliar, ¿verdad? En el caso del presente vamos a tener como auxiliar el verbo do, que también es un verbo de acción, que es el verbo hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que solamente se van a ver tanto en las oraciones negativas como en las preguntas. Dijimos que íbamos a utilizar los pronombres personales solamente con el I, you, we y they. Veíamos un par de oraciones que eran las afirmativas y decíamos que íbamos a tener el sujeto, los verbos de acción más el complemento. Poníamos acá un par de oraciones, ¿verdad? Así bastante random de lo que hemos estado estudiando, de lo que ustedes me comentaron con las profesiones.
y posteriormente hicimos unas de las rutinas diarias, ¿verdad? De I wake up and so on. Veíamos las negativas y decíamos que en las negativas íbamos a tener los sujetos, ¿verdad? El do, que iba a ser el auxiliar de nueva cuenta, que íbamos a tener el not, ¿verdad? Que son, que es la cópula prácticamente para la negación, los action verbs en su forma base y el complemento más el puntito. Y teníamos otro ejemplo, ¿verdad? I don't wake up at 7 a.m. Y con este don't, lo que nosotros decíamos era prácticamente que solamente es para cuando estemos expresándonos de manera oral o hablando, ¿verdad? Y ya en la forma escrita, pues nosotros lo vamos a hacer de, pues completo, ¿verdad? Sin contracción, a menos que el ejercicio o el examen así nos lo esté pidiendo, ¿verdad? Eso solamente es como recomendación. Así que eso es lo que hemos estado viendo hoy. Por favor, no olviden la estructura, ¿verdad? Este no se puede combinar, son intransferibles. Así que siempre que ustedes vean el do, tiene que ir acompañado ya sea de you, de they, de we o de I. No podemos tener otro pronombre personal con él, solamente ese, ¿verdad? Y siempre se va a ver reflejado el do cuando tengamos negatividad o cuando tengamos preguntas, ¿verdad? El momento que veamos las preguntas. Porque es importante recordar esto. Porque cuando veamos mañana las terceras personas, cuando tenemos auxiliar, el verbo regresa a su forma base, ¿verdad? Entonces mantengamos eso. Cuando hay auxiliar, verbo en forma base. Cuando hay auxiliar, verbo en forma base, ¿verdad? Así que recordemos esa parte y eso es lo que hemos estado viendo hoy, ¿verdad? Practiquemos, practiquemos, practiquemos. Y ya por último, solamente para que cerremos, we will do it tomorrow, I guess. Creo que lo vamos a hacer mañana porque la tarea para este día de su plataforma virtual está un poquito larguita, ¿verdad? Así que si tienen algún inconveniente, me avisan, porque es esta, ¿verdad? Es esta. Así que tenemos que unscramble the sentences, ¿verdad? Tengamos cuidado porque hay que ponerles acá correctamente el apóstrofe y tenemos que poner también el punto y final. Así que si pueden, pueden intentar hacerla antes, para cuando termine la clase. Y si no, la vamos a hacer mañana, ¿verdad? Esas tres oraciones que a mí me restan, porque esta ya las hice por uno de sus compañeros que le estábamos mostrando ahí. Así que la vamos a hacer el día de mañana, pero si pueden hacerlo ustedes hoy en la noche para que no se les acumulen, por favor, háganlas. Y si no han terminado todavía la de la unidad 1, también háganla, por favor, ¿verdad? No dejen las cosas para última hora. Así que no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario antes de que nos retiremos. De mi parte, no, teacher. No. De la mía tampoco. No, bueno, está bien. Entonces, esta noche le voy a pedir a Ezequiel que se quede, por favor, para la session 101. Así okay. que antes de que se retiren, solo déjenme llamar a los compañeros que no tenía por acá. No me apareció Eduardo García Flores. Eduardo, you here? No, ok. Muy bien, si no está Eduardo, pues ni modo. Veamos Jennifer Valles Portillo. Jenny. No, she's not here. Okay, Marixa Hernández de Sánchez. Marixa? No, all right. So if they are not here, there is not any problem. Si no están aquí, pues no hay ningún problema. Por lo demás, los demás les agradezco mucho el haberse conectado. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Cuídense. Bye, bye. Take care. Good night, teacher. Good night. Good night. Take care. Bye. Good night, teacher. Bye, bye. Good night, teacher. Noche. Bye, bye. Bye, bye a todos. Bye, bye. Cuídense. Teacher, a mí me mencionaba en la lista. Sí, Jolham, aquí lo tengo. Girón Sánchez, ya está. Sí. Take care, descanse. Bye.
Bye. Nos ha quedado. Ah, ya salió Kenia. Ok, ¿cómo está Ezequiel? ¿Qué tal? Hola. Sí, dos, probando sonido, dos, sí. Muy bien, gracias a Dios, con ganas de querer aprender. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Y qué tal le ha ido en su trabajo? Pues gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Estamos siempre haciendo lo que podemos. Me alegra, entonces. Pues esta sesión es prácticamente, ¿verdad? Es para saber cómo está, cómo se siente y si quiere repasar algún tema, ¿verdad? Si hay algún tema que usted desee repasar o algo que no haya quedado muy claro. Dice que yo creo que con respecto a algo que mencionó el compañero Stuart, yo creo que ese usually se puede incluir a la hora de estar hablando del simple present. No sé, me pareció bastante bien. Sí, bueno, en realidad lo que el compañero nos decía, ¿verdad? O en este caso lo que tenemos nosotros acá, usually, que era el que él nos mencionaba. Ese usually es un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Así se llama. Solo nos indica que tantas veces se repite una acción, ¿verdad? En este caso, una acción o una actividad que la persona practica. En realidad, no es el único adverbio de frecuencia, hay otros más. Y dependiendo, pues, sí, que tanto la acción sea, así se va a prácticamente a utilizar. Acá, pues, la mayoría que ocupa en este reading es el usually. Sin embargo, pues, puede estar también el seldom, ¿verdad? El always y todo lo demás. Entonces, ahí dependería de ustedes. Lastimosamente, acá lo que sucede es que no tengo un topic a donde ponerle los adverbios de frecuencia. Y tampoco quiero pues poner a los compañeros en un estrés porque realmente ya de por sí el tiempo es bien cargado, ¿verdad? De unos gramaticales. Entonces, no puedo poner a los compañeros en un gran estrés poniéndole también los adverbios de frecuencia. Entonces, a lo mucho que vamos a llegar a utilizar sería pues quizás el usually, porque es el que tenemos un poquito más cerca acá con esto, y también pues los pasos, ¿verdad? Then y after that, ¿verdad? O after first. ¿Para ¿cuál es que, ese? Ese first, no sé qué digo. Then, after that, primero, después de eso, y así sucesivamente, ¿verdad? Que serían estos de acá. Estos para que ustedes los utilicen como para darle sentido, ¿verdad? A los pasos que van siguiendo. Quizás a lo mucho sería lo que llegaría a incluirles porque si los adverbios de frecuencia creo que si llegamos a terminar todo a tiempo y veo que están avanzando bien y no les da mayor problema a la tercera persona, podría ser que como algo extra los pongamos, pero de lo contrario, diga. No. Y de lo contrario sería bastante, creo que sería bastante, bueno, no sé, bastante estresante para la mayoría, ¿verdad? O para los que empiezan. Comprendo, sí. Bueno, en cuanto a eso sería lo único, pues me pareció bastante bien. Por lo demás, pues el presente simple más o menos lo había estudiado así y lo comprendo, ¿verdad? Que en los verbos pues ya se le añade la S en tercera persona, en él, en ella, inclusive en el it, me parece. Sí, en el eso, correcto. Sí, ahí ya, eso lo vamos a ver mañana porque quiero ver, sí,
Prácticamente es las spelling rules, ¿verdad? Lo que tenemos. Spelling rules. Ajá, las spelling rules del verbo. Y de igual manera era lo que les decía, si ustedes se fijan, o bueno, si usted se fija, es solamente igual que la de los plurales, ¿verdad? Tenemos la misma de los plurales, entonces aquí es bastante, bastante fácil si se va siguiendo solamente el patrón, porque ya serían las expelling rules, pero eso sí ya sería en la tercera persona, ¿verdad? Eso es tercera persona. Así que a ver que cómo avanzan los compañeros el día de mañana, porque si ellos avanzan bien, yo con mucho gusto les enseño los adverbios de frecuencia, pero de lo contrario, creo que no quiero ponerlos en un mayor estrés a ellos, ¿verdad? De enseñarles algo o ponerles algo más, porque eso sería agregarles más. Entonces, sí, posiblemente hagamos un par de cosas. Y este usually creo que es el que más van a utilizar por ahorita, ¿verdad? Por ahorita. Y no sé si hay alguna otra cosa que usted gustaría agregar, Ezequiel, o algo más. ¿Qué le diré? Yo pienso que no, fíjese, donde estuve pataleando, fíjese, fue a la hora de armar las oraciones, porque aquí tenía una que la hice toda descontrolada. Entonces fue la primera, they keep track, y yo le puse financial, no sé cómo, financial accounts of company. Yo la puse toda tergiversada, la puse, tuvo problemas ahí a la hora de poderla armar. La segunda, we don't advertise on, también creo que la tengo mala, we don't advertise on internet, the company le puse también, y creo que las dos últimas me salieron bien nada más. Las últimas, vaya, pero si me está diciendo que we don't advertise on internet, the company, no se preocupe, que al final sí tiene sentido y sí puede haber una oración así, ¿verdad? On internet, coma, the company. Sí, no habría ningún problema en ponerla de esa manera, solamente que si se pusiera así, en dado caso, tendría que ir acá. On internet, coma, the company. La compañía, así tendría que ser, para aclarar qué es lo que están, pues, ellos publicitando en el internet, ¿verdad? Es la en compañía. Español, ¿cuál sería el sentido de la oración? Nosotros no tenemos publicidad en el internet de la compañía, o nosotros no publicitamos la compañía en el internet, de la otra manera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este advertise es publicidad. Publicidad, correcto. Uh-huh. Advertise, ¿qué es publicidad? Y aquí lo que pasa es de que esto es una sola cosa y ellos lo pusieron separado, ¿verdad? En el libro está separado, pero keep track es una sola cosa. Entonces este verbo, pues ya no es un verbo, sino que es un phrasal verb. Keep track. Entonces por esa razón quizás les dio problema, pero va junto, entonces financial accounts of the company. Podría ser keep track the company financial accounts. Entonces aquí, si se quisiera cambiar un poquito, tendríamos que poner el the, que sería el determinante que de esa compañía en específico, y podría llevar al final the financial account, en lugar de llevar of the companies. Right? Of the company. Uh-huh. Sí, podría ser así, de esa manera. Pero sí, ahí ellos lo pusieron separado, pero esto va junto. Este phrasal verb está junto. Y creo que eso lo puse bien. No sabía realmente que era un phrasal verb. Los phrasal verbs a mí me trauman bastante, porque a veces son dos palabras que a lo mejor, yo las conozco a lo mejor, pero a la hora de juntarse, pues ya significan otra cosa. Sí, ya significan otra cosa. Sí, eso lo van a ir viendo más adelante, ¿verdad? Poco a poco. Ahorita sí que es bien básico lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Es solamente prácticamente los cimientos de esto. Conforme vayan avanzando, sí van a ir viendo otras cosas. Ok. Bueno, pues le agradezco mucho a Ezequiel por haberse quedado. Gracias por estar acá. Nos vemos mañana. Cuídese. Primero Dios. Bueno, buenas noches. Bye. Buenas noches.
Take care. Bye.